Bien, ¿y estos cuales siempre están en el medio? ¡Mua! ¡Marquilio! Ah, ya yo sé. ¡Marquilio, toma 10 pesos! ¿Qué pasa, amiguita Sutané? ¡Marquilio, mira la pelota que yo me encontré! ¡Y ya, la amiguita! ¡Qué bonita está esa pelota! ¡Regálamela para mí! ¿Cómo que te la regalas, amiguito Marquilio, si yo vine a jugar contigo? ¿Y qué vamos a jugar, amiguito? ¿El que la bote primero? No, Marquilio, vamos a jugar a la pared y batea. ¿Qué es eso, amiguito? ¿Con qué vamos a batear? ¿Con mi brazo? ¿Ah? No, Marquilio, tú tienes que buscar un palo de monte. ¡Pero no hay que estar lejos, amiguita! ¡Yo siempre tengo un palo aquí, ¿verdad? ¡Vamos a jugar, ¿eh? Marquilio, pues tú siempre andas en mano. ¡Amiguita, espérame! ¡Déjame decirlo! ¡No voy a salir! ¡Pero amiguita, espérate! ¿Quién me va a tirar primero? ¡Oh, amiguito! ¡Eso es fácil! ¡Vamos a rifarla! ¡Amiguito! ¡El que salga la piedra no batea! ¡Está bien, amiguita! ¡El marinero pingüe con cara máscara! ¡Dame eso! ¡Ya, amiguito! ¡Ya perdí! ¡Amiguito, estamos pichas! ¡Vete para allá! ¡Porque tú hagas que no batea! ¡Picho, porque tú hagas tú no haces nada! ¡No verás que tú si no haces nada! ¡Prepárate! ¿Marquilio, dónde está la pelota? Amiguita, mira ahí donde te tumbó. ¡Yale! Pero mi amiguita sabe de dramatización, porque parece que está así. Ajá, Marquilio, ¿por qué su tanejo está tirado en el piso? ¿Cuándo? ¿A dónde está su tanejo? ¿Qué, dónde está su tanejo? Échate un chipelo para que tú veas dónde está atrás. ¿A dónde? Yo no lo estoy viendo. Ajá, mira ya virado como un zapato. Explícame, ¿qué fue lo que le pasó? Ah. Lo que pasa es que está ahí tirado mi suelo, porque estamos jugando un juego que se llama inmuitado, el que dure más mi suelo tirado. Ajá, Marquilio, ¿tú estás seguro? ¿Y cómo se juega ese juego? ¿Tú quieres saber cómo es ese juego? Claro, enséñame a ver si es verdad. Ah, espérame, que yo te voy a enseñar. Ese está inmuitado. Prepárate, Felipa. ¡Ay, mamá! ¡Otra que cayó!